es la primera vez que se presenta una exposición como tal, con un 95% de piezas mías. Ha estado en el Museo de la Ciudad de México, una parte ha estado en el Museo del Chopo, o dentro de ciertas exposiciones que he prestado cosas. Aquí hay más de 1000 piezas y bueno, se trató de hacer una exposición de la historia de la lucha libre, enfocándonos principalmente a la Arena México, al Consejo Mundial y bueno, primero a la Empresa Mexicana de Lucha Libre. La guía temática de la exposición es a través de programas. Entonces, si quieren, comencemos. Yo como promotor asistía a todas las funciones de lucha. Me recuerda las épocas en que yo estuve precisamente metido en la lucha libre. Yo trabajé desde 1943 con Cineguró en la Arena Coliseo hasta 1987 con mi padre. Aquí se ve, está la bendición. Ahí está mi padre. Ahí está su papá. Mi padre fue el padre de la lucha libre. Él trajo a México por primera vez a los luchadores en sociedad con unos socios americanos que eran los que tenían a los luchadores en El Paso, Texas. ¿Sabe cómo se convirtió la lucha en Pancracio? De Europa venía un luchador, creo que era francés, lo subieron al ring y él traía un estilo diferente de lucha. Él demostraba al público lo que se hace actualmente. Cuando reciben un golpe, pues se quejan, o cuando se enojan, agreden al contrario. Fue el que originó ya en América la lucha libre a base de llaves contra llaves, pero también con mímica. Es que la lucha libre es mágica. O sea, cuando tú vas a una arena, entras en contacto con los luchadores, con el referee, con el público, con la máscara, con los equipos, se vuelve, o sea, es muy, muy llamativo. Y estando una ocasión formado el Diablo López, ahí pasó mi primo y le hizo un copito de nieve. Y se regresaron, se dieron un agarrón. Esta visita con Salvador Lutteroth, para mí, digo, ha sido algo extraordinario. Es una persona de más de 87 años que casi tiene en la sangre, la lucha libre. Creo que valió mucho la pena haber venido y pues agradecerles a las autoridades del museo, abrirnos nuevamente las puertas para esta visita. Todo Monterrey estaba aquí, Humberto Ganza, Rubén Juárez, Orlando Vera, Blue Demon. El trabajo que han desarrollado, lo que tienen aquí, deberían de venirlo a ver para que se dieran cuenta efectivamente de lo que era la lucha libre.